explicarle que en la vida un pollino, por no tener a la mano un burro padre vecino, y este año la fue a llevar casa de Manuel Silvino para agarrarle una cría del burro pardo mojino. Pero no falta un ocioso que interrumpa los caminos. Salió Anacleto Martínez parándole los pininos, haciéndole los amores con un inmenso cariño. Él la besaba en la jeta y le decía en el oído: tú serás mi compañera, yo tu futuro marido, y gozaremos un tiempo la vida de concubino, y si quieres matrimonio será de lo más divino. Todo el tiempo de continuo para rendirle la gracia con la peinilla de filo, pero después se dio cuenta que será un tiempo perdido porque la había presenciado casa de Manuel Silvino, que las chocas de Anacleto eran con tumba racimo. La burra salió preñada y abortó un lindo pollino con la cabeza redonda y ojos rojos purpurinos, caricha taco fue mono, papujo guaita camino, y en la mitad de la porra un tremendo remolino de color negro azabache buscando pa' azul marino. Y la gente comentaba que era muy raro el pollino porque no se parecía al burro pardo mojino. Se daba un aire Anacleto exacto en el remolino.